Participantes de 18 países de Latinoamérica se encuentran por primera vez en El Salvador para participar en la conferencia que reúne a los exalumnos de la Academia Nacional del FBI. Durante el evento, las autoridades de seguridad del país dieron a conocer los detalles de las nuevas instalaciones que serán construidas para la División de Investigación Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil. El laboratorio, solo el laboratorio cuesta 24 millones de dólares y además hay que agregar que el proyecto incluía el fortalecimiento de todas las secciones, ¿verdad?, de inspecciones oculares de las 19 delegaciones. Es así que el proyecto formulado en su conjunto alcanza un monto aproximado de los 27 millones de dólares. Este laboratorio va a tener un aproximado de 10 especialidades, algunas de las cuales nosotros ya las tenemos, pero quizás la de mayor connotación es el poder implementar a partir de su puesta en marcha de el análisis técnico a partir de ADN, que es algo que en la policía de El Salvador aún no tenemos. Y yo quiero plantear otro valor agregado, y es el hecho que con el diseño de los edificios y su equipamiento tendremos el espacio físico adecuado para incluso incrementar por otras vías de la cooperación o de la inversión propia los instrumentos técnicos y científicos de evaluación. El edificio se construirá en Antiguo Cuscatlán y se espera que pueda iniciar su funcionamiento entre 18 o 24 meses desde la colocación de la primera piedra en el mes de mayo de 2019. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.